Noticias en Mirador Argentino. Fuerzas de Defensa Argentinas informa. Mar Argentino. La aviación de la Prefectura Naval efectuó un nuevo rescate. En este caso se trató de un tripulante del pesquero de bandera argentina en Empezur 6, el cual comenzó con una sintomatología compatible con un posible cuadro de apendicitis cuando la nave se encontraba en mar abierto, a unos 200 kilómetros de la costa, a la altura de la ciudad de Viedma. Inmediatamente, decoló hacia el lugar una aeronave caza C-212-300MP, cuyos tripulantes fueron los encargados de evaluar la zona de emergencia y brindar apoyo a la operación de rescate. A la vez, desde la estación aérea Mar del Plata, partió un helicóptero Airbus Helicopters H-225 con médico a bordo y nadadores de rescate. Una vez sobre el buque, el personal descendió una canasta sanitaria en una milimétrica maniobra e izó al tripulante, quien recibió las primeras asistencias a bordo. Al mismo tiempo, se coordinaba el arribo de una ambulancia al aeropuerto de la ciudad de Viedma. Ya en tierra, el marinero fue trasladado a un hospital para una mejor atención. Agradecemos a Prefectura Naval Argentina.